Hola amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Darkseed II. Vamos con la cuarta entrega de nuestra guía de este videojuego y nos habíamos quedado aquí en el mundo tenebroso, recién hablado con la guardiana de la luz que acababa de fallecer. Así que nos vamos a ir por este lado de aquí. Y vamos a acceder al laberinto paralelo. Si realmente estoy en el mundo tenebroso, debería ser casi idéntico al de la sala de los espejos. Que es el mismo laberinto que teníamos en el mundo normal, pero en esta ocasión se encuentra en el lado del mundo tenebroso. Pero de nuevo tenemos que encontrar el camino hasta llegar a la puerta de arriba. Hay un espejo. Hay un espejo. Tengo que encontrar un camino. Tengo que encontrar. Hay un espejo en... Hay un espejo. Es cierto. He vuelto al mundo tenebroso. Aquí nunca sale el sol. No consigo distinguir si es de día o de noche. Ya estamos en el mundo tenebroso y nos vamos a dirigir hacia la boca de esa cabeza para poder entrar en la sala. Dios mío, es la cabeza de Rita. Ocurre una y otra vez. Los ancianos han vuelto. Ahora nos vamos a dirigir hacia la zona inferior. Creo que es la entrada de la central eléctrica. Y vamos a acceder por esta pasarela que nos llevará a una especie de mapa alternativo. Este pozo infernal parece una perversión distorsionada de mi pueblo natal. Digamos que aquí se encuentran las mismas zonas que se encuentran en el mundo real, pero dentro del mundo tenebroso. Y lo que vamos es irnos al centro gubernamental. Este lugar me recuerda a nuestro centro cultural. Que se encontraba dentro de lo parecido al centro cultural. Nos vamos hacia allí. Tiene un aspecto tiránico y tenebroso. Que la arquitectura es espectacular. Y nos metemos dentro. Centro gubernamental. Ahí vamos a ver a una especie de juez ajusticiando a un obrero privilegiado. Y después nos tocará nuestro turno de hablar con él. Tú, predilecto, se te ha inculpado de conspirar una rebelión contra los ancianos. ¿Cuál es tu alegación? Soy inocente. Seré imparcial. Para agilizar este tema, haremos una alegación de culpabilidad y prepararemos un sumario para el juicio. Debido a los muchos años que has prestado tus servicios como obrero privilegiado, me compadeceré de ti. En vez de sufrir la humillación pública como líder de tu rebelión, te sentencio a muerte. Gracias, ser imparcial. Eres bueno y justo. Hola, solo estoy de visita. ¿Solo de visita? Nadie visita la sala de la justicia. No parece que seas de por aquí. Eres un habitante del mundo tenebroso, ¿verdad? No, soy humano. Me llamo Mike Dawson. ¿Mike Dawson? Ese nombre me es familiar. ¡Ah, sí! Los ancianos te han sentenciado a muerte. Se te llevará de inmediato a la sala de la muerte. peste más repugnante la de esta habitación. Huele a una montaña de carne rancia. El juicio no nos ha ido nada bien y estamos aquí encerrados donde vemos bastantes huesos y cadáveres. Y a la izquierda podéis ver una especie de urna donde se encontraba el obrero que habían ajusticiado junto antes. Lo que tenemos que hacer es explorar esa zona y se caerá una tarjeta de acceso que tenemos que coger. Es el cuerpo del obrero privilegiado que habían sentenciado a muerte. Creo que es el cuerpo... La tarjeta de datos se cayó por aquí. He recuperado la tarjeta de datos. Maldita sea, tengo que salir de aquí a toda prisa. Una vez que ya tenemos la tarjeta, tenemos que salir de aquí. La única manera de salir de aquí, pues, es suicidándonos. Y para ello vamos a utilizar ese aparatejo que tenemos ahí. Es una babosa de fuerza vital. La he reconocido de mi primer viaje al mundo tenebroso. Y esta babosa de fuerza vital nos permitirá, pues, morir. Y salir de esta zona y quedarnos un momento así en una especie de limbo. Donde vamos a encontrar a otro guardián, a otra guardiana, que nos va a explicar qué es lo que ha pasado y nos va a dar mucha información. Una mujer sería guapísima de no ser porque se ha descompuesto su carne. ¿Dónde estoy? Estás en el submundo, Michael. El río de los muertos. ¿Sabes mi nombre? Sí, Michael. Te esperaba. ¿Qué es el submundo? Es el lugar donde acuden los seres del mundo tenebroso al caducar su biomateria. Siendo la guardiana de las almas, todos aquellos que mueren en el mundo tenebroso caen bajo mi custodia. ¿Qué me ha ocurrido? Michael, has sufrido un desgraciado accidente. Te han matado. ¿Insinúas que estoy muerto? No exactamente. No eres de este mundo. Por lo tanto, es difícil destruirte aquí. Dejarás este lugar. Es tu destino. ¿Significa que soy inmortal? Apenas, Michael. Aún estás sujeto al frío golpe de la muerte. Pero difícilmente podrán acabar con tu vida. Pronostico que volverás a visitarme en este lugar. Algún día acabarás aquí permanentemente si no tienes cuidado. ¿Cuál es mi destino? Estás predestinado para luchar contra las fuerzas del mal que controlan el mundo tenebroso. Deberás vencer a los ancianos y salvar a tu propio mundo durante el proceso. Algunas personas del mundo tenebroso te ayudarán. ¿Quién me ayudará? Les conocerás en el transcurso de tu viaje. Te extenderán la mano de la amistad, pero lo pagarán con sus vidas. Y sus almas quedarán en mi poder. Presta atención. ¿Qué demonios ha sido eso? Los fluidos vitales de la Guardiana de la Luz fluyen en el río de los muertos. Ha caducado su biomateria poco después de haberte conocido en el umbral. ¿Qué has hecho, monstruo ensangrentado? ¿Cómo has podido hacer tal cosa? Su sangre mancha tus manos, Michael. Se ha sacrificado para que pudieses cumplir tu destino y vencer a los ancianos. De no hacerlo, morirás. Y te arrastrará a sus ensangrentadas profundidades. Este sitio me da escalofríos. No permanezcas aquí, Michael. He de atender a mi trabajo, y tú has de atender al tuyo. ¿Cómo puedo salir de este pozo infernal? Sube las escaleras. Vuelve a dar al mundo tenebroso, a un lugar cerca de donde los ancianos han construido su generador eléctrico. Ve y cumple tu destino. Volvemos a la vida, entre comillas, ya que seguimos en el lado tenebroso, y si cogemos por ese camino de ahí, vamos a acceder al cruce que había antes, donde se accedía a la zona de mapa. Habéis visto que hemos entrado por la derecha, pero fijaos que ahora nos encontramos esa barrera cerrada. Para poder abrirla tenemos que utilizar la tarjeta de acceso que hemos conseguido antes. Parece como si fluyese una gran cantidad de energía a través de estas barras. Que hay que utilizarla en el aparato ese que tenemos ahí. Tarjeta de datos no ha sido entregada. Acceso denegado. Con esto se abre la puerta y podemos acceder la zona donde estaba la columna giratoria donde se encontraba la cabeza. Vamos a ir para allí y vamos a salir del edificio. Matriz verificada como obrero privilegiado. Acceso permitido. Nos vamos a ir por la derecha y vamos a salir de este edificio cabeza. Y una vez fuera, nos vamos a ir por la izquierda, donde vamos a llegar a la prisión que se encuentra custodiada por dos guardianes. Con estos guardianes tenemos que hablar y nos vamos a dar cuenta que uno se supone que siempre dice la verdad y otro siempre dice la mentira de día, y por la noche al revés. Y tenemos que adivinar quién es quién. De momento no vamos a poder hacerlo, pero vamos a hablar con ellos para ir adquiriendo cierta información y posibles pistas para adivinar esto. ¿Quién eres? No te diremos quién es Ikey y quién es Ukey. Porque uno es Ikey y el otro es Ukey. O podría ser al revés. No te lo pensamos decir. ¿Qué hay al otro lado de ese pasillo? Podría ser la prisión. Pero claro que podría no serlo. ¿Quién es el prisionero? Podría ser la guardiana de los pergaminos. Pero claro, la prisión podría estar vacía. Dejadme pasar a la prisión. Solo se admite la entrada al personal debidamente autorizado del mundo tenebroso. ¡Sal ahora mismo de esta zona! Soy un oficial de prisiones del mundo tenebroso. Déjame pasar. ¡Ah! Eres un habitante del mundo tenebroso, ¿verdad? Seguro que ni siquiera sabes si es de día o de noche. Día o noche. Pero si no hay sol en el mundo tenebroso. Pero si nosotros también tenemos día y noche, como todo el mundo. Cualquier habitante del mundo tenebroso podría notar la diferencia. Soy un habitante del mundo tenebroso. Si quieres, te lo demostraré. Te dejaremos pasar si puedes demostrar que realmente eres un habitante del mundo tenebroso. Dinos quién es Ikey y quién es Ukey, y te diré si es de día o es de noche. Puedes hacernos preguntas si lo deseas. Nos gusta jugar limpio. ¿Es de día? ¡Claro que es de día! ¡No! ¡No cabe duda de que es de noche! ¿Quién es Ikey? Durante el día aseguro ser Ikey, pero realmente soy Ukey. ¡Miente! ¡Soy Ikey! ¡Soy Ikey y es de día! ¿Quién dice la verdad? ¡Lo soy! Soy Ikey y es de noche. ¡No lo es! ¡No lo es! Soy Ikey y es de día, y que no se diga más. De acuerdo. No sé cómo resolver vuestra adivinanza. En tal caso, dinos, ¿quién es quién? Tú, el de la derecha, eres Ikey, y es de día. Estás adivinando. No lo sabes, ¿verdad? ¡Lárgate! Y no vuelvas hasta que no puedas demostrar que puedes pensar como un habitante del mundo tenebroso. Nos vamos a volver por donde hemos venido y nos vamos a meter de nuevo en la cabeza e irnos otra vez a la zona de mapa para ir visitando las distintas zonas del universo paralelo para conseguir más pistas. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a la zona central, que representa al centro del mundo real. Curiosamente, y vamos este lugar a hablar al centro de nuestro pueblo con, digamos, el barman alternativo, que nos va a dar bastantes pistas y además nos va a permitir coger algo de comida alienígena que se encuentra encima de la barra. Este edificio se parece a una especie de planta de procesado. ¿Qué es esa peste? Huele a carne podrida. ¿Qué es este lugar? Obviamente es la sala de alimentación. Pero si lo sabe todo el mundo. Ahora no tenemos mucha comida. Ya no nos suministran. ¿Qué son esas criaturas que se asoman de vez en cuando por las paredes? ¿Ellos? Son los electrorroedores. Seguramente estén comiendo los cables eléctricos. Hoy por hoy son casi mis únicos clientes. ¿Puedes darme algo para comer? Aún me quedan unas cuantas raciones de intestinos líquidos en mis cámaras frigoríficas. Vienen un montón. Vaya lugar más vacío. Ya apenas viene gente por aquí. Las cosas han cambiado mucho desde el cambio de poder. De vez en cuando pasan por aquí algunos obreros privilegiados, pero es justo. ¿Se ha apoderado alguien del mundo tenebroso? Sí, los invasores del espacio. Todo el mundo los llama los ancianos. Se han apoderado de nuestro mundo, controlan todo desde su nave espacial, pero nunca los vemos. Usan a sus predilectos para mantener el control. ¿Quiénes son los ancianos? Seres horripilantes con gran poder mental. Nos han ido eliminando sistemáticamente, pero he dejado de vivir atemorizado hace tiempo. Me he resignado a la muerte. ¿Cuándo llegaron los ancianos por primera vez? Hace más de un año. Los primeros fueron meses ensangrentados. Eliminaron al 50% de nuestra población y se derrumbó nuestro gobierno. Ahora los ancianos controlan a nuestros jueces y a la guardia Dríquez. ¿Controlan los ancianos completamente el mundo tenebroso? Sí, ahora somos un estado policial. Y yo que tú me mantendría muy alejado de la sala de justicia. Los jueces del mundo tenebroso no tratan bien a los forasteros, sobre todo a los que son orgánicos y no bioquímicos. ¿Quiénes son los predilectos? Los guardias que han impuesto los decretos de los ancianos y los jueces que los administran. Ya no queda nadie que nos pueda defender. Todos los guardianes han muerto o caído prisioneros. ¿Qué decretos han impuesto los ancianos? Aquellas personas a las que se les ha perdonado la muerte han de obedecer los deseos de los ancianos. Ya no vivimos una vida normal. Dime, ¿qué son los guardianes? Los guardianes eran nuestro gobierno. La verdad, la luz y la justicia. Ahora todo eso ha desaparecido. ¿Qué son los obreros privilegiados? Ya sabes, aquellos que han decidido trabajar para los ancianos. A ellos se les da un trato especial. ¿Ha ocurrido algo especial en este lugar últimamente? ¿Inusual? Aparte de habernos esclavizado una raza alienígena de seres superiores, poca cosa. ¿Está alguien capacitado para dirigir una institución? Ahora todos trabajan para los ancianos. Me han obligado a entregarles todas mis posesiones. Tenemos que hacerlo, ya que de lo contrario nos matarían. Claro que hubo un tiempo cuando un pobre hombre hizo una rebelión, pero los ancianos lo encerraron ahí al lado. Gracias por brindarme tu tiempo. Ya nos veremos por ahí. Quizá. Si antes no me dan de comer a una babosa de fuerza vital. El simple hecho de observar a ese cadáver abusanado me pone enfermo. No me extraña que nadie esté comiendo aquí dentro. ¿Te importa si me llevo este manjar? ¡Cógelo, humano! Ya solo las ratas se lo comerían. Parece la cabeza de una mujer colgada del techo. Un botón a un lado. El estar apenado, el no poder cantar en este momento, el haber resultado herido debido a los roedores. Ya que estamos por aquí, pues vamos a visitar también la dependencia de justo al lado, pero ya vais a ver que de momento no nos va a servir para obtener demasiada información. Me mala nariz debido al ozono y además vapores. Esta criatura tan asquerosa tiene botellas de suero conectadas directamente a su cuerpo. No me molestes, humano. ¿Es que no ves que estoy flotando? Deben ser los controles de la puerta eléctrica. Esta puerta tiene una especie de cierre eléctrico. No puedo abrirla. Se trata de una especie de artefacto construido a base de agujas y poder. No me gustan las agujas. Vaya. Y eso que pensaba que Melissa fumaba mucho. Lárgate, insecto. Me estoy ventilando. Nos vamos a volver a la zona del mapa y vamos a irnos a la contraparte de lo que sería el distrito empresarial. Esta es la central eléctrica de los ancianos. Aquí es donde estaría mi barrio en el mundo normal. Parece la contraparte de nuestro distrito empresarial. Una vez dentro vamos a encontrarnos con un edificio enorme y si nos metemos dentro nos vamos a encontrar con el armero, que debemos hablar con él para conseguir nuevas pistas. Este edificio me recuerda a algún que otro proyecto que hice en mi clase de manualidades. Esta puerta tiene una especie de cierre eléctrico. No puedo abrirla. ¿O es un depósito de armas del mundo tenebroso? ¿O me he metido en una tienda de armas de los ángeles? Este habitante del mundo tenebroso parece un artesano. ¿Quién eres? Soy un simple artesano, diestro en las artes de fundir el metal con la carne. Fabrico accesorios biomecánicos. ¿Cómo qué accesorios bioquímicos? Armas orgánicas y mecánicas que se conectan con y dentro de tu cuerpo. Las controla tu sistema nervioso, como si de un músculo normal se tratase. Oye, ¿podrías darme uno de esos accesorios bioquímicos? Todo tiene su precio. Comercio y vendo mis obras de arte. Ahora mismo me vendría bien un mecanismo de gatillo. ¿Y por qué no puedes construir un gatillo? Es difícil conseguir suministros de metal desde que los ancianos se han hecho con el poder. Todo ha quedado reservado para la central eléctrica. Pero si me consigues un mecanismo de gatillo metálico, te construiré un arma. ¿Qué es este lugar? Una armería. Creo potentes armas utilizadas por los lacayos que sirven bajo las órdenes de nuestros maestros. ¿En qué trabajas ahora? Estoy construyendo una ballesta lanzagranadas, un pedido especial para la Guardia Dríquez. Desgraciadamente me falta el mecanismo de gatillo. Últimamente hay tanta demanda para las armas y apenas quedan piezas. ¿Quiénes son tus dueños y señores? Los ancianos. Nos obligan a trabajar para ellos o morir, esos monstruos. Pero por lo menos puedo seguir creando mis obras de arte. ¿Están esclavizados los habitantes del mundo tenebroso? Todos seguimos vivos. Los ancianos nos han perdonado la vida a unos cuantos debido a nuestras destrezas y nos obligan a trabajar para ellos. En vez de matarnos sin más, agotan lentamente nuestra fuerza vital. Ofrendas, tal como lo denominan ellos. ¿Cómo puedo derrotar a los ancianos? No veo cómo. Hubo una vez un alma valiente, Goth se llamaba, que intentó organizar una rebelión, pero los ancianos me obligaron a construir un mecanismo de cierre eléctrico para confinarlo detrás del centro recreativo. ¿Quiénes son los lacayos? Todos nosotros. Los artesanos como yo, la Guardia Dríquez, los jueces, los obreros privilegiados. Estamos todos bajo el mandato de los ancianos, y así permaneceremos hasta el día de nuestra muerte. Es una historia muy interesante, pero tengo que marcharme. Te aseguro que volveré. ¿Acaso crees que te queda alguna opción? Salimos de aquí y vamos a ver si conseguimos aún más pistas. Para ello, una vez que estemos fuera, nos vamos a ir más hacia la derecha y nos vamos a encontrar un templo. Dentro de ese templo vamos a encontrar un pedestal donde vamos a encontrar un libro, el Necronomicon, donde se relatan las aventuras de la primera parte de este juego, y también encontraremos a una sacerdotisa con la que hablaremos y nos dará aún más información. Y con esto pues vamos a dejar este vídeo por aquí. Incluso en el mundo normal me cuesta ir a la iglesia. Como siempre, hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego! Este libro debe ser bastante antiguo, ya que los lomos están casi deshechos. Apenas puedo distinguir el título. Pero si es una fotografía de mi vieja casa en Bulldog Hills. Y esta es una foto mía. Este capítulo trata de cómo detuve el primer plan de los ancianos de conquistar el mundo normal. Esta habitante del mundo tenebroso tiene un aire majestuoso a pesar de haber estado cautiva en un haz de energía. Me llamo Mike Dawson. ¿Cómo te llamas? Soy la gran sacerdotisa del templo del triángulo. Bienvenido y aprende bien lo que tengo que enseñarte. ¿Qué es este lugar? Este templo fue construido hace eones como lugar de alabanza para los seres del mundo tenebroso. Originalmente fue construido para honrar los puntos del triángulo, pero ahora todo eso ha desaparecido. Cuéntame sobre los puntos del triángulo. Los puntos del triángulo eran la base de nuestra religión. Los tres puntos son la verdad, representada por la luz, el conocimiento, representado por los pergaminos, y la justicia, representada por la espada. Cuéntame lo de la luz. La luz ilumina nuestras vidas, brilla con la verdad universal. Desvanecerá la oscuridad de todo aquello que sea falso o malvado. Cuéntame lo de los pergaminos. Los pergaminos contienen los amplios conocimientos de nuestro pueblo. Son la fundación de nuestra civilización. Representan el orden y la estabilidad. Cuéntame lo de la espada. La espada es un arma poderosa que funciona en contra de la injusticia y del temor. De nada sirve contra los mundanos, pero es invencible contra el mal. ¿Por qué dices que ahora todo ha desaparecido? Los ancianos se han apoderado de nuestro mundo. Han derrotado nuestra religión y han capturado a todos nuestros líderes espirituales como yo. ¿Eres una líder espiritual? Yo era la gran sacerdotisa. Impartí la sabiduría de los guardianes a todos los habitantes del mundo tenebroso que alababan al triángulo. Pero ahora, los ancianos han prohibido que enseñe a nuestro pueblo. ¿Por qué me ayudas si se lo han prohibido? El hecho de que algo esté prohibido no significa que no vaya a ocurrir. Mi destino es enseñar. Tu destino es aprender y obrar según los conocimientos recién obtenidos. Las restricciones tan solo realzan el deseo de cumplir el destino. No pareces estar prisionera. Me han capturado en un haz de reclusión. Los ancianos creían que era demasiado peligroso mantener a todos los líderes religiosos prisioneros en la misma zona. Algunos están aquí, en la prisión, y otros bajo arresto domiciliario. ¿Algunos estáis bajo arresto domiciliario? Creí que los ancianos no tenían piedad. Es aún más insidioso de lo que parece. Los ancianos ordenaron que sus predilectos instalasen cierres eléctricos por todas partes. Las máquinas de la central eléctrica dirigen la energía a distintas secciones del pueblo para controlarnos y separarnos, evitando así una rebelión. ¿Qué puedes contarme sobre el mundo tenebroso? El mundo tenebroso ha coexistido con tu mundo normal desde el comienzo de los tiempos. Ha evolucionado al lado de tu tierra, una contraparte, una imagen negativa de tu propio mundo. ¿Por qué dices que este lugar es una imagen negativa de mi mundo? Somos lo que vosotros consideraríais el lado oscuro de vuestros seres. Lo que para vosotros es la locura, nosotros lo consideramos como lo sano. Lo que para vosotros es dolor, para nosotros es placer. Ahora entiendo el porqué de tantas criaturas del mal en este lugar. También tenéis criaturas malévolas en vuestro propio mundo. No confundas la demencia con la maldad. Muchos habitantes de este mundo desean vivir en paz, coexistiendo con el mundo normal. qué punto es el mundo tenebroso una contraparte de mi propio mundo? Las personas y los lugares de vuestro mundo tienen sus paralelos aquí, en el mundo tenebroso. Pero hay diferencias. A veces faltan las contrapartes del mundo tenebroso, asesinados por los ancianos o destruidos por otras causas. ¿Podrían afectar las acciones del mundo tenebroso al mundo normal? Pero a veces no entienden las leyes que gobiernan estas correlaciones. Pero si muchas veces una acción del mundo tenebroso causa una reacción en su contraparte, el mundo normal, aparentemente las correlaciones electromagnéticas son más fuertes. ¿Qué puedes contarme sobre los umbrales que enlazan nuestros mundos? Los umbrales siempre han existido. Hay umbrales esparcidos por toda la Tierra. Era inevitable que algunos humanos los descubriesen. Nos han visitado personas del mundo normal durante siglos. ¿Ha cruzado algún habitante del mundo tenebroso el umbral del mundo normal? No, pero es más bien un tema de biología que de física. Moriríamos inmediatamente tras cruzar la barrera a vuestro mundo. Vuestros cuerpos requieren el caos de vuestro mundo. Vosotros, los humanos, os adaptáis mejor. ¿Sabes dónde están situados los umbrales? Nadie conoce la situación de todos los umbrales. Hay uno dentro de la central eléctrica, en el laberinto. Tengo entendido que hay otro en algún lugar cercano, pero los ancianos no han revelado su situación. Cuéntame más sobre los ancianos. Los ancianos son seres alienígenas de otro planeta de nuestro propio universo. Habían agotado los recursos naturales de su planeta, la fuerza vital que les sostenía, forzándolos a explorar otros mundos. ¿Dónde están ahora los ancianos? Los ancianos controlan las cosas telepáticamente, usando sus evolucionados cerebros psíquicos. Dormitan en su nave espacial sobrevolando la central eléctrica. Muy pocos les han visto. ¿Qué quieren los ancianos? Quieren absorber la fuerza vital de las criaturas sensibles para sostenerse en su eterno sueño. Hemos intentado detenerles, pero sus mentes son demasiado poderosas. ¿Cómo intentaste detenerlos? Hace poco organizamos una rebelión. La guardiana de la espada la encabezó, pero fracasaron. ¿Qué ocurrió con la rebelión? Nos aplastaron los ancianos. Verás, Michael, eres nuestra única esperanza de vencer a los ancianos. ¿Sabe quién soy? Claro, Michael. La historia de tu primer combate contra los ancianos se ha relatado en nuestro libro sagrado, el Necronomicon. También predice que volverás a vencer a los ancianos. Como ves, no puedes huir de tu destino. ¿Qué pasó con los guardianes? Las tres guardianas se ocultaron, pero las descubrieron hace poco. La guardiana de la espada y la guardiana de los pergaminos han caído prisioneras. Tengo entendido que también han matado a la guardiana de la luz. ¿Sabe dónde mantienen prisionera a la guardiana de los pergaminos? Ha caído prisionera en la prisión de la central eléctrica de los ancianos. Si deseas visitarla, te aviso que los biomecanoides que montan guardia en la prisión no dudarán en matar a un ser orgánico como tú. Aún me gustaría preguntarte muchas cosas más. Me temo que no me queda más que contarte. Márchate antes de que vuelva la guardia Drake. Me vigilan constantemente. Espera. ¿Conoces el credo de los ancianos? Su credo es: la muerte suministra la vida. Es así como han considerado a los innumerables mundos que han saqueado. Los ancianos son parásitos. Les da igual a quien destruyan. Ahora, márchate antes de que te encuentren los ancianos y te destruyan.